Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, hoy toca un nuevo vídeo de Dead Space 3, ya sabéis, es la serie que tenemos en marcha en el canal. Y bueno, nos quedamos haciendo la misión secundaria aquí al lado del banco, el banco de trabajo, ya sabéis, es el lugar donde hacemos todas nuestras nuestras modificaciones. Estamos haciendo la misión personal, misión personal iba a decir, la misión opcional, que debe ser la última ya, porque estamos muy cerca del juego, por cierto. Ahí veis, 15-21 y 48 con las últimas mejoras en las armas. Me voy a echar esto, por ejemplo, para ir despejado. El inventario tiene que ir despejado. No quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó anteriormente, hace unos capítulos, que me quedé sin recompensa. ¿Y ese ruido que se oye? ¿Qué demonios es? No mejoró, ves que eso es un Bartolo. A ver. ¿Ha vuelto Bartolo? No me lo puedo creer. ¿Ha vuelto Bartolo? Hostia, dos Bartolos. Dos Bartolos hay aquí. Dos Bartolos. Vale. Dos Bartolos. Hostia, tres Bartolos. Cuatro Bartolos. Cuatro Bartolos tenemos aquí, chavales. Cuatro Bartolazos. Bueno, vamos a coger esto. Esto debe ser el arsenal. O sea que... Bueno, esto está claro. Claro, me dice que el punto es este. Tendré que subir por ahí, pero claro... Manifiesto artefacto. Bueno, el objetivo está completado. Voy a coger esto rápidamente porque estos se van a liberar y lo sabéis. Venga, botiquines, había ahí recursos. Y estoy seguro que estos ahora se van a dedicar a perseguirme o a hacerme pifias. No creo que estén ahí de mera decoración. Eso está más claro que el agua, vamos. A ver, ¿qué cogemos por aquí? Venga, conductor, chatarra, más chatarra. Y veréis la que nos va a tocar ahora. Huir de los Bartolos, que lo sé. Está claro y en botella, vamos. Mira, si ya te lo digo, va a ser mejor estabilizarle y salir por patas. Bueno, que también hay colas negras de estos. Estos son unos cabrones, sí te lo digo. Son unos cabrones. Bueno, me sueltas un botiquín. Se me vuelve. Más colas negras. Más colas negras. Estamos locos. Más colas negras. Bartolo con las negras, aquí todo mezclado. ¡Viva la pepa! Sí, señor. Hay de lucecitas, ¿eh? Estamos en la vida. Esto va a haber que abrirlo rápidamente, pero claro. Se me va a echar algún Bartolo encima y va a ser casi imposible tener el tiempo a hacerlo. Vamos a buscar. Nah, esto es imposible, tío. Esto, sí. Esto lo mejor es traerme a Bartolito para acá. A Bartolito, bueno, a uno de ellos. Mira, ahí estabilización. ¿Estás aquí, machote? Con si quieres rápido. Vamos a hacerle cachos para que tarde más en regenerarse. Ah, eso está agotado. A ti te voy a hacer un poquito de estabilización. Venga, unos cuantos tiros. Venga, date prisa, date prisa. Vamos para arriba, a ver. No sé si nos va a dar tiempo ahora. Venga, dale, dale, dale. Dale. Venga, uno. El segundo, venga, el tercero que tiene está por aquí. Dale, vámonos. Está abierto esto. ¡Eh! ¡Ey! No me ha dado de milagro, ¿no? Cabrón. ¿Eh? Sí, mucho gruñir, mucho gruñir, pero. Pero me parece que de ahí no pueden salir. Están escripteados y no pueden salir. Vamos a. Jugamos un poquito con los Bartolitos, ¿qué os parece? ¿Eh? Echa un botiquín por si acaso, o sea que me peguen un viaje. A ver. ¿Dónde estáis, Bartolitos? ¿Dónde estáis? A ver. Ahí viene. Hay tres, ¿eh? Vale, como veis, ellos no pueden salir de esa cámara, ¿vale? No pueden salir de la cámara, están como programados para que no salgan. Bueno, de todas formas ahí os quedéis porque aquí lo único que estoy haciendo es perder el tiempo con vosotros, ¿vale? Y yo tengo que completar la misión, completar el juego, quiero ver el final. Y darme a tiros con los Bartolos, pues la verdad es que no me va a suponer nada. A ver. Que esto. Esta perspectiva está muy bien cuando vuelas y tal, pero como se te empieza a dar la vuelta a la cámara y tal, te pillas un mareo del copón, ¿eh? Venga, vámonos, coño. Atento, por si Bartolitos vuelven a la carga. Está gruñendo, ¿eh? Está gruñendo. ¿Bartolito? Bartolito, sí, señor. ¿Cuántos hay? Uno.
Dos. No, están los tres aquí, ¿eh? Madre mía, qué puré de Bartolo que hacen aquí, ¿eh? Tanto Bartolo concentrado. Vámonos, vámonos, chavales. Porque es que es tontería, se regeneran. O sea que es tontería. Y tengo un puesto de traje, pero bueno, no sé mejor. Sensor y... que os ve, chavales. Lo ventila. Vale. Me ha hecho un guardado, buena señal. Ah, vuelvo a estar aquí, vale, vale. Sí, claro, porque la misión opcional, no sé si os acordáis, es entrando en ese almacén. Vale, ahora estamos con la misión principal. Sí, ahí está el ascensor que nos llevaba, correcto. A ver, atentos. Es que el juego es muy oscuro. Si no vas apuntando con el arma, no ves ni torta. ¿Y estos símbolos? A ver, me ha dado unos símbolos. El ruido parece como el de las ballenas. ¿A que sí? El ruido que ha sonado parecía el de las ballenas. Sí, me repite la combinación. Vamos, que es lo que hay que introducir, vamos. O sea, esto de puzzle no tiene nada. Blanco y botella. Venga, dos ahí. Ese está ahí, bien. Y el tic del WhatsApp, ¿verdad? Parece el tic del WhatsApp. Venga, esto está... ¿Qué tenemos? Okay, por aquí. Una caja ahí. Atento, porque aquí esto tiene pinta de ser una encerrona que flipas, ¿eh? Que flipas. Vamos a darle energía aquí al tema. Entrando en gravedad cero. Tenemos que estar muy al oro, porque ya veo por aquí a los enanitos estos que me lanzan proyectiles. Y yo lo que tengo que hacer es subir para arriba, ¿no? A ver. Es que no veo nada, macho. No veo nada, tío. Condenado, ¿dónde está? Ahí. A ver. ¿Ya? Ahí está la cosa tranquila. Sigamos. A ver, no, hay más por aquí. A ver si le puedo tirar la caja. ¿Te imaginas que le tiro? Me toco la caja. Mira el cabrón cómo me está disparando. ¿Dónde estás? Sin vergüenza. A ver, ahí hay algo que brilla. ¿Te lo puede traer? No, sí, un circuito. Bien. Recarga más 2, velocidad más 1. Cojonudo. A ver. Munición. He dado tantas vueltas. A ver, eso, si eso es el suelo, tiene que ser totalmente recto para arriba. Totalmente recto para arriba. Eso es. Por aquí vamos bien. ¿Tú qué tienes? Ah, munición, bueno. ¿Qué más, eh? Hay más de uno, ¿eh? A ver. Los tengo localizados, macho. A ver, casi va a ser mejor matarlos y luego ya ascender. A ver, ¿dónde estáis? ¡Ajá! Ahí estás. Están. Date para acá esto. Vale, ahí veo otra caja. Munición. Vale, otro simbolito, ¿no? Joder, si me lo da pintado incluso en la pared, tío. Me lo da pintado en la pared, tío. Madre mía, tío. ¿Este último cuál es? ¿Es que es ese? Sí. No se vea muy bien, ¿eh? Venga, abre. Ahí se. Vamos bien. Saliendo de gravedad. Correcto. A ver. Oigo muchos ruidos, ¿eh? Botiquín, mediano, bien. Hace unos planos, eso. Calvert, estos discos del suelo potencian nuestra capacidad cinética, pero hacen mucho daño. ¿Y la estabilización? ¿Qué le pasa? ¿También se potencia?
Prueba y dímelo. Bueno, se potencia la estabilización, ¿vale? Vale, recargamos dos, cargamos uno. A ver. Por ahí no puedo bajar, pero tampoco llego a coger la caja. Vale, desde estos discos, mira. Ah, amigo Lucas, claro. Perfecto. Isaac con este, con este traje parece que anda que está herido, cuando corre así un poquito. A ver la caja, si no habrá nada. Fusca barata. A ver, chatarra o algo así, ¿no? Estabilización. Venga, vamos a poner esto en marcha. Dale caña. Anda, si vienen por aquí nuestras amigas las mariquitas. Las mariquitas, venga. Fuera. Ya sabéis que si vienen mariquitas es porque el bicharraco ese que va con ellas siempre, que las suelta, no estará muy lejos. A ver. Sí, esto es mejor con la cortadora, directamente un par de tiros y fuera. Vale. ¿Qué nos dice? Por el conducto. Vale, activa esto. Vamos a mirar por aquí bien. Ahí he visto que hay un elevador. Vale, un botiquín pequeño. Vale, tenemos un banquito de trabajo. Bueno, vamos a poner por lo menos para despejarnos un poco el inventario y dejar las cosillas. Todo esto que nos está ocupando espacio en el inventario. Pues ya las armas las tengo muy mejoradas. Y robot de vuelta hay uno nada más. Y tengo recursos de sobra. Al final me va. Pues te sobran un montón. Al final te sobran un montón. Pero mira, tenemos también las cajas de recursos de la misión secundaria. Muy bien. A ver. Mejorar. Sí, vamos a hacer un cambiazo. Vamos a hacer un cambiazo, chavales. Vamos a hacer una operación maestra. Vale, vamos a hacer. Vamos a traernos el cañón lineal. Voy a dejar ahí el arma este. Y como ya le hemos quitado todas las mejoras. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Por aquí. Cargar el conocimiento. Sistema de telemetría. Núcleo de Tesla. Claro, es que estoy pensando. Y si le meto cañón lineal en la herramienta inferior y cañón lineal en la herramienta superior, de tal forma que tendría doble cañón lineal en una única arma, ¿vale? ¿Qué consigo con esto, me diréis? Pues tener un montón de munición y quedarme muy rara vez sin munición en el cargador. Luego ya cuando no haya enemigo puedo recargar tranquilamente. Es que fijaos, ¿sabes? Le meto, por ejemplo, un adaptador por aquí, a ver. Ese me quita un poco de daño, este también. Yo creo que le voy a dejar el predeterminado, ¿no? Sí, porque el de difracción, este ya creo que ya lo probé ese, ¿eh? Venga, lo dejo como está. A ver, ¿y por aquí qué le puedo meter más? Venga, le metemos. Daño más 2, cargador más 2, me vendrá bien. Puedo meter dos de estos de velocidad. Velocidad daño más 2 y otro de velocidad daño más 2 me vendría bien. Que no lo tengo, ¿no? Por lo que veo. Tendría que fabricarlo. A ver, daño, velocidad. Eso es. Fabricada y equipada. Vale, y al cañón inferior pues le puedo meter lo mismo. Vamos a ver. Daño con cargador. Daño. Daño con cargador. Sí, daño más 2, recarga también. ¿Sabes? A ver. Velocidad. Le voy a meter velocidad, porque es que el cañón lineal es muy lento disparando entre un disparo y otro. ¿Vale? Fabrico uno nuevo. Sí. Daño y cargador. Y otro de daño y velocidad no vendría mal. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Esto es un experimento que estoy haciendo. A ver. Al igual que en la cortadora de plasma, llevo doble cargador de cortadora arriba y abajo. Ahora con el cañón lineal, pues tres cuartas partes de lo mismo. ¿Veis?
Claro, tengo el doble de disparos. Vale, de carga. A ver cómo queda la cosa. 8 y 8. Son 16 disparos, ¿vale? Y en el otro 15 y 21. Vale. Vale, y... A la cortadora le falta... Le meto... Para igualarlo un poco. Claro, es que lo suyo sería igualarlo uno que otro. ¿Cómo lo hago? Quito todos y los pongo desde cero. Porque este tiene... A ver... Claro, el problema que tengo en la cortadora es que el de arriba tiene más que el de abajo, pero quita más y es más lento el disparo. No es mala idea llevarlo como lo llevo, pero quizás lo debería equilibrar un poco. A ver... Vale, ahí tenemos daño velocidad, daño recarga... Es que la cortadora en sí es un arma... Daño cargador. Le puedo meter... ¿Qué tengo por aquí? ¿Recarga daño? No, hay que fabricar uno nuevo. Daño más cargador. Vale, tengo dos de daño más cargador. Sí. Es que fijaos, el daño que tengo con el... Con la superior. Y el inferior lo vamos a poner igual. Lo vamos a poner igual, chicos. Para llevar tanto el de arriba como el de abajo, da igual. Lo único que voy a conseguir con esto es tener el doble de munición del cargador. El doble. A ver, este va a ser... No tengo por aquí. Recarga daño. No, hay que fabricarlo. Sí, vale. Recarga cargador. Daño cargador es ese. Y aquí... Daño cargador. Eso, daño cargador y daño recarga. Vale. Y así irían los dos iguales. Vale, van los dos iguales, tanto arriba como abajo. A ver cómo queda la cosa. Recargamos. No ha quedado igual, no ha quedado igual, pero es por, yo creo que es por las piezas. Por las piezas que lleva, lo de los accesorios y demás. Y eso es que igualarle el de arriba con el de abajo me va a costar mucho. Me va a costar mucho, porque... Claro, a lo mejor no llevan el mismo armazón, el mismo accesorio. A ver, refuerzo de esterilización. Bueno, es que casi que me da igual, ¿sabes? Mirándolo por ese lado, casi que me da igual. ¿Sabes? Tengo 18-27, me parece que tenía. 18-27 son una barbaridad de disparos, ¿sabes? Hasta que recargue, ¿sabes? Refuerzo de estabilización. Es que no sé. No sé qué hacer. Yo creo que lo voy a dejar así, ¿eh? A ver, tengo bastante más daño arriba, ¿vale? Pero abajo tengo un poco más de cargador. Pero es por... Claro, es que el accesorio, ¿sabes lo que te digo? Es que si no tengo dos accesorios iguales y no los puedo fabricar, no sé yo. Vamos a ver cómo queda esto que he hecho aquí. Venga. Bueno, pues así nos vamos, ¿vale? Tengo munición de sobra, pero de sobra, ¿eh? O sea, va a ser muy difícil, muy, muy difícil... Que me quede sin munición. O sea, prácticamente la recarga no la voy a hacer hasta que no despeje todo de enemigos, ¿eh? Aunque también es verdad que aquí te salen cada pollo, salen un montón de enemigos. Venga. Subimos al elevador. A ver dónde nos lleva esto. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Madre mía, parecían las cadenas del Olimpo, ¿eh? Ahí puestas, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Lo llamo el paseo. Es uno de los muchos conductos que llevan directamente al corazón de la máquina. Sin el códice, solo puedo especular, pero sospecho que es necesario abrir la máquina para realizar cualquier cambio. Creo que esa es la misión de los monolitos. He descubierto que si me sitúo sobre la zona especial en forma de disco del suelo, puedo utilizar mi módulo cinético con capacidad ampliada y manipular. Los dos jeroglíficos de la pared que tengo detrás indican que una configuración abre la máquina y la otra ejecuta los cambios en la programación interna. Una vez abierta y cumplidas las instrucciones de mi investigación,
Es necesario volver aquí para ejecutar la fase final. Vale, esto se puede mover usando la cinética. Y como bien habéis visto, hay que colocarlo tal como aparece en el dibujo. En el dibujo ponía que los dos de los lados estaban como retorcidos hacia afuera, ¿vale? Y los del medio creo que estaban cruzados entre sí. A ver, ese ahí. Sí, no da más, eso es lo máximo. Espérate que me salió el círculo. Sí, está arriba el todo, ¿no? Vale. Vale. Ahora, este, igual. A ver, espérate. Dale un poquito más para arriba. No ha quedado. Uf, ha quedado un poco churro eso, ¿eh? Fijaos cómo está aquí. Ha quedado un poco churro. Ha quedado muy churro. Ha quedado muy churro, tío. Muy churro. Qué mal escultor. Qué mal escultor soy. Venga, a ver. Ahí. Ahí está, ¿no? A ver. Yo creo que sí está. Los dos del medio, los dos. Pero no. A ver, parece que no está del todo bien, ¿no? A ver. Fijaos, los del medio están así. Y los de fuera, los de las partes exteriores están doblados hacia afuera. Alguno no está bien colocado, yo creo. Sí, porque el otro dibujo no creo que tenga mucho que ver, A ver. Increíble, ¿verdad? Sí, bueno, esto no lo dice lo mismo. Qué raro, tío. Si están bien colocados, tío. Sin el códice, solo puedo especular, pero sospecho que es necesario abrir la máquina para... Sí, sí, pero si los he colocado tal como aparece. Creo que esa es la misión de los monolitos. He descubierto que si hay nada, ¿no? Una zona especial en forma de disco del suelo, puedo utilizar mi módulo cinético. A ver, aquí algo no he colocado bien. Y manipular. Los dos jeroglíficos de la pared que tengo detrás indican que una configuración abre la máquina y la orden ejecuta. A ver, pues es que no lo he colocado bien. ¿Ahora? ¿Ahora? Joder. Ahora sí. No sé qué ha pasado, pero no se había colocado bien. Curioso. Venga, activemos esto. Es una ciudad, Carver. Todo esto es la máquina. Cielo santo. Bien, tú eres el ingeniero. ¿Cómo la reparamos? Seguiremos las pistas de Serrano y la reconfiguraremos. Acabo de abrir un conducto al corazón de la ciudad. Si hay un centro de control para el códice, estará ahí. Nos vemos allí. Bueno, pues toca caminito de vuelta, chavales. Ahora, nos subimos al ascensor. Y a reparar. Doy por hecho que ahora me van a salir hordas y hordas de enemigos hasta para evitarme que llegue hasta el corazón de la máquina. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. Tenemos nuestro cañón lineal preparado, tenemos nuestro acortador de plasma. Vamos con todo. Vamos con todo, chavales. ¿Salido? Anda, mira. ¿Os acordáis que os hablé del bicho de las mariquitas, no? Ahí lo tenemos. De cera. Anda, que viene un Tristán de apoyo logístico. No, y no tenía que haber recargado ahí. Ah, mira, se da la vuelta. No te dé la vuelta, no es para acá. Vaya, me ha debido absorber la máquina, No quería darme una vuelta. Pues volando estamos. No quería, quería cargármelo, chicos, pero no he podido probar bien el cañón lineal. Porque me ha absorbido la máquina y me ha metido para adentro. Así que nada, aquí estamos volando. A ver dónde nos lleva esto. Pues hasta este punto, yo creo. Vale, tranquilo, Isaac. ¿Hemos aterrizado? ¿Sí? Venga, recarguemos. Vale. Otra puertecita de símbolos, ¿no? Venga, pues entremos. Si me los pone, tío. Sí, es que esto ni en puzzle ni en nada, tío. Te ponen los símbolos directamente, pues solo hay que ponerlos. No,
ese para abajo. Ese. Y el de allí. He puesto mal el del medio, ¿verdad? Sí, el del medio es lo que he puesto. No, está bien, está bien. El medio está bien. Suena un robocito, ¿eh? Suena un robocito, chavales. Me ha hecho un guardado. Venga, vamos que, que nuestro amigo robocito trabaje. Y nosotros, por aquí. A ver la caña del tema, a ver. Es que no se ve nada. Está oscurísimo esto, tío. Está oscurísimo. Hay que ir con el arma apuntando, tío. Si no, no me tengo. Ese ruido no me ha sonado nada bien. Están nuestros amigos los que se esconden por aquí, ¿eh? Están nuestros amigos los que se esconden por aquí. A ver. ¡Dar la cara, cobardes! ¡Ay, los humanoides negros estos! Unos cabronazos, tío. Aquí para esto venía muy bien el otro arma, tío. Pero claro, el cañón lineal o los corta, que encima estos resisten un huevo y es difícil cortarles. Venga. Bueno, mientras no salgan más, pero sabéis que me van a salir muchos más. Claro, viene aquí la tropa. Completo. La tropa completo. Con personalización para que os relajéis. Os relajéis un poquito. Eso es. Pues sí corta, ¿eh? Sí que corta el cañón lineal, ¿eh? Sí que corta. Sí, sí, sí. Venga. Vamos cogiendo cositas. Más gentuza. ¿Dónde? Ahí. Venga, un poquito corta ahora, ¿eh? Ese le he hecho critical hit en la cabeza. Sí, señor. A ver. Eso, así me gusta, que vayáis soltando cositas, ¿eh? Cortaros bien, chavales. ¿Veis? El disparo secundario de la cortadora es menos potente, pero con mucha más frecuencia, ¿eh? Venga, venga, cogiendo cositas ahí. Allí está brillando. Eso creo que seguramente será un circuito. A ver. Circuito de Boti. Le carga más 2 y daño más 2, muy bien. A ver, digo yo que será por aquí, ¿no? Bueno, botequín. Y otro círculo. ¡Eh, Carver! Apuesto a que este efecto potenciador nos deja arrancarles extremidades a los necromorfos mientras se mueven. ¿Qué me dices? Gracias por la idea. ¿Arrancarle las extremidades a los necromorfos? ¡Ya lo ves! Pero del tirón, mira, ahí se las puedes lanzar al mismo tiempo. Venga. Cuidado, sin salirnos del círculo, ¿eh? Ahí está, está. Bueno, de hecho es que, si os fijáis, en el momento que le arranco las extremidades ya lo lanza para atrás, ¿eh? O sea, no hace falta ni empalarlo en su misma extremidad. Simplemente se las vas quitando, se las vas seccionando. ¿Sabes? Aunque bueno, queda más chulo así empalarle con su propia extremidad. Esto está muy bien, ¿eh? Le voy a coger el gustillo a estos círculos, ¿eh? Le voy a coger el gustillo, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Vale, eso era chatarra, ¿no? Vale, otro círculo de estos vendrá, pues, otra oleada de enemigos. Yo creo que va a ir así. Vamos avanzando por los círculos, oleada de enemigos. Es que tengo mucha munición, no me puedo permitir. A ver, otra puertecita de estas. Que estoy dando vueltas, no sé si estoy perdido. Porque doy tantas vueltas. A ver, por aquí. Vale. Eso, esa puerta era, vale. Vale, en todas está el símbolo dibujado, o sea que no, esto ni puzzle ni nada. Esto es simplemente llegar y meter el código. Meter el código. Bueno, voy a aprovechar para beber un poquito de agua, chicos, que tengo la boca muy seca. Venga, sigamos. Capítulo 18. Matar o morir. La máquina alienígena. Joder, qué título tiene, macho. Sí, bueno, ahora me están dando aquí piezas de armas, pero estamos prácticamente en el final. Creo que el capítulo 19 es el último, es el 19. Ya tiro con lo que tengo, chavales. Tiro con lo que tengo. ¿Vale? Al boss final nos enfrentaremos con lo que tenemos. O sea que ya, aunque me venga algún banco de mejora, no creo que ni que haga nada. Tiro con lo que tengo, la cortadora y el cañón lineal. Mis armas favoritas de la saga. Aunque reconocer que el rifle ese que lanzaba las...
las estacas con luces de árbol de Navidad. Que me ha hecho muy, me hizo mucha gracia lo del árbol de Navidad. Se ha convertido también en una de mis favoritas, ¿eh? Está muy bien también. A ver, que me estoy perdiendo. Para allá, para allá. Vale, entonces. Pero por esta puerta vine. No, por esta puerta no vine, pero no tiene energía. Ojo. Esta puerta no tiene energía. Con lo cual, aquí va a haber que hacer algo con la energía, seguramente. Está muy oscuro. Eso va a haber que activarlo de alguna manera. A ver. Mira, tenemos una luz. Vale, bajamos por aquí. Vale, ¿tú tampoco tienes energía? Pues sí que están buenos, pero está abierta, ¿no? Sí. Sí. No, pero no. Ah, bueno, coño, es que yo creo que esa fue por la que vine. La otra. ¿Ese ruido? Ah, la puerta. Vale, me tengo que ir hacia la derecha, sí. Vamos bien, ahora sí vamos bien. A ver, que por ahí veo cositas brillando. Ah, un cadáver. Sabéis que se va a levantar, ¿no? Lo sabéis. Blanco de botella, chavales. Toma, un poquito de cañonear para tratarte los tentaculares más, ¿no? El cañón lineal para esto va de muerte, porque con un disparo les cortan los tentáculos, ¿eh? ¿Viene otro para ahí? Ah, coño, que lo tengo detrás. Eso, ahora le salen los tentáculos, disparito a los tentáculos, hace puñetas. Va bien el cañón lineal, chavales, ¿eh? Va bien. Ahora un poquito de pisoteo. Vale, ahí veo que hay un banco de trabajo, pero que tiene pinta de estar inactivo. Vale. ¿Eso qué es? Registro, ¿no? Esto es textual. No los estoy leyendo en toda la partida, o sea que. Si no, se nos haría eterno esto. A ver. ¡Uy! Una cabeza, chaval. Una cabeza, tío. Venga. ¿No me deja nada? Sí, gel. Que tengo un montón. Ah, mira. Vamos a encender esta maquinaria. El generador este. Que hasta aquí, te encuentras en el corazón de la máquina. Desde aquí parece haber dos puntos principales de configuración: uno hacia el oeste, que sin duda ya habrás activado, y otro al norte. Si se configuran correctamente, bueno, a decir verdad, no sé exactamente qué pasará. El único consejo que puedo darte es este: mantente alerta. Las pistas están ahí fuera. Bueno, hay que despejar el inventario, ya lo he dicho, chavales. Hay que despejar el inventario. Ya como voy, vamos hasta el final ya. Vale. A ver. Uf, tenemos botiquines de sobra, munición, vamos bien. Incluso tengo un par de recarga de estabilizador. O sea, genial. Vale, esta es la puerta que hemos intentado entrar antes, ¿no? Que no tenía energía, ¿no? Vale. Pues vamos. Claro, al activar el generador, pues ya tiene. No, esta no. Esta es la por la que vine inicialmente, yo creo. Es esa de allí. Sí, la de la izquierda. Eso es. Claro, me manda para allá. A ver. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? Ah, un tristán de esto. Bueno, disparo con el cañón lineal. Adiós, tentáculos. Mira por dónde salen los golfos. Vale, ya está. Cuidado, que hay uno por ahí. ¿Dónde? Ahí viene. Es condenado, ¿eh? No se lanza la que tiene. Eso, ¿veis? ¿Veis el cañón lineal? Un cortecito limpio. A 10 tentáculos. Viene más. ¿Veis? Es que maravilloso. Para estos bichos viene de maravillosamente bien este arma. De hecho, viene, cógerla. Toma, tengo un pichotón. Sin vergüenza, sin vergüenza. Vale. Ahora sí se puede poner aquí el código. Venga, pues a poner el código. Espérate, ¿cuál era? Está pintado ahí, ¿no? Dos para abajo. Es así para arriba. El último no se ve muy bien, ¿eh? El último.
No lo veo muy bien, ¿eh? Que el último está como un poco borrado, ¿no? Bueno, vamos a poner primero los otros. Sería... A ver... ese lo tengo claro, que es ese de... A ver... Y este de dos para abajo, ¿no? Ese es, ¿no? Sí. Vale, ese no lo he conocido. No. Ah, vale, que no me lo había puesto, vale. Cámbialo, cámbialo. Tan chulas estas puertas, ¿eh? Cómo se abre. Bueno, atentos aquí, que aquí va a haber... Acción de la buena, chavales. Ya los estoy oyendo por ahí. Ya los estoy oyendo. Oscuro está todo, la virgen. Pequeño, pequeño. Bueno, algo hace. ¿Dónde estáis? Que sé que estáis al acecho, Olfos. ¿Ey? ¿Dónde? Mira, mira cómo asoma el pico. Mira, cuidado con este que viene. Bueno. Hostia, sí, que tenía uno ahí, macho. Me ha pasado uno al lado, tío. No lo he visto, tío. Joder, que estos son muy rápidos los cabrones. Se te echan encima, tío. Pero mira, el cañón los corta que da gusto, ¿eh? Los corta que da gusto. Venga, vale. No me dejéis ni levantarme, ¿eh? Si no os importa, no me dejéis ni levantarme. Golfo. Vamos a recargar porque vienen muchos más. Cuidado, se me echa encima este. Acá los tentáculos. Pues el cañón original va bastante bien para estos bichos, ¿eh? Cuidado que me quedo sin munición, ¿eh? Me quedo sin munición. Es que te intentan acorralar, se te echan encima. Ellos tienen muy claro que el objetivo es acorralarte y que se te echen encima, para no dejarte de respirar, ¿eh? Claro, el problema es que yo con el cañón lineal, el disparo de arriba, hago más daño que con el de abajo. Estos aquí, a ver, ¿dónde? Ahí estás. Estos, con un disparo, porque como les cortan las piernas, se van a hacer puñetas. Pero estos de las hachas, estas que llevan las hachas... Bueno, no son hachas. Esto que llevan estos bichos son como que llevábamos en el Tomb Raider, ¿cómo se llaman? Los piolet. Piolet de escalar, parece que llevan dos piolet. Nunca van. A ver, cuidado. Venga, recarga. Viene. Anda, mira, ha resistido el disparo, macho. Ese es un campeón, ¿eh? Vale. Despacito, ¿eh? Despacito, buena letra. He visto por ahí con el rabillo del ojo una caja por ahí, pero bueno. Y estoy oyendo que por aquí se puede poner el robocito a trabajar, ¿no? A ver. Aquí tiene que encontrar buenos recursos, ¿eh? Aunque ya prácticamente los recursos pues nos da un poco más igual, ¿no? En el punto tan avanzado del juego que llevamos. A ver. Vale, por aquí. Como mola los trajes que lleva Isaac, me encantan, ¿eh? Con el DRI, la barrita esa de vida y lo de la estabilización está chulísimo. Espero, sinceramente, chicos, os lo digo, y mira, no os lo he venido diciendo hasta ahora en la serie, lo voy a comentar, espero que hagan un buen trabajo con el remake de Dead Space, que por supuesto lo traeré al canal, ya os lo digo. Tengo grandes esperanzas puestas en que hagan un buen trabajo, ¿eh? Con el remake de Dead Space, pero atentos a Callisto Protocol, que es del mismo creador original que la saga Dead Space, porque Callisto Protocol también ha mostrado sus virtudes y pinta juegazo, pinta juegazo, chavales. Venga, tenemos por aquí. Perfecto, guardadito. Magentuza,
¿Magentuza? ¿Dónde? Ah, no, es el ruido de la puerta, coño. Venga, Isaac, solo hay un objetivo, atravesar eso. Esta vez le he añadido a las fases estas en las que se han propulsado algunos obstáculos, pero bueno, con la misma cortadora no los podemos quitar. Facilón. A ver, ¿y ahora dónde hemos caído? Amigo Isaac, ¿dónde hemos caído? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. Parece que hay un recoveco, ¿no? Sí, pues por aquí. Y de Carver hace un buen rato que no sabemos nada, ¿eh? Están por aquí los bichos esos que lanzan la bolita que explota. ¿A que sí? Míralos. Que estos, como están ahí en la oscuridad, tú vas tan tranquilo andando, y de repente notas el impacto. ¿Por qué? Porque hay un bicho de estos que está o colgado del techo, o colgado en un lado, o escondido en el suelo. Con lo cual tienes que ir con los ojos bien abiertos. A ver, en dificultades normales yo creo que casi queda igual, ¿vale? Porque, bueno, en dificultad normal, como veis, voy sobrado de botiquines, de munición y tal. Pero jugar, yo recuerdo, me parece que fue el primero... ¿Viene gentuza por aquí? Ya lo ves. ¿Y esto por aquí también? Oh. Me han dejado ni terminar de contar lo que quería contaros. ¿Veis? Los quietos cabrones que estoy hablando con los chavales. Los explosivos también. Venga, toda la fiesta aquí. La familia, vamos, venga. ¿Y esto? Hacer puñetas. Carga rápido antes de que se me echen encima. Cuidado que viene uno por ahí. Rápido de cojones. Lo bueno es que los gilipollas, una vez que te dan la hostia, se quedan ahí como celebrándolo. A ver, los de la bolita, los de la bolita, no son los que me preocupan. Cuidado, que está ahí la bolita ahí. La bolita solo se lleva por delante. Es que son muy rápidos, tío. Son muy rápidos, tío. Cuidadito, eh. Este es un botiquín que me la están liando, eh. Van a correrla aquí y me la están liando. Que fijaos en la velocidad que viene, ¿eh? De hecho, hay un error recargando. ¡Qué puñetas! Móvete, Isaac, móvete. Ahora date la vuelta y ajustícialos. Ajusticia a estos cabrones. ¿Ya? Vamos a echarnos primero, como siempre, los pequeños. Un mediano también. Va a ir bien. Si es que tengo botiquines de sobra. Coger cosas. Bueno, lo que os contaba, chicos, que es que no me han dejado ni terminar. Que en los modos más difíciles, pues si te quieres sacar el trofeo de platino, un impacto de la bolita de esas, yo recuerdo que me ha llegado a matar, ¿eh? O sea, hay que andarse con muchos ojos, ¿eh? Porque de todos los juegos de Dead Space, el único que yo creo que tengo el trofeo de platino fue en el primero. El primero es que me maravilló. Y me lo completé en el modo de dificultad, ¿cómo se llama? El modo difícil, modo imposible o algo así. Y joder, macho, ahí tienes que tener un ojo. Bueno, de hecho, para ese modo solo recomiendan llevar un arma para centrar todas las mejoras, ¿vale? Centrar todas las mejoras en un único arma, porque es que si no estás vendido, ¿eh? De hecho, yo creo que me lo pasé solo con la cortadora. Además, había un trofeo que se llamaba... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el trofeo, pero que te lo daban por completar el juego usando solo la cortadora, ¿sabes? Por lo cual, es el primer arma que te dan, pero si no es la mejor, es de las mejores. A mí me gusta mucho el cañón lineal, ¿eh? Pero reconozco que la cortadora bien mejorada es un maquinón. Venga, vamos a conectar esto. Esto es... El crecimiento invasivo de la zona, sí, corriente al ascensor. No, los equipos de excavación siguen quedándose atrapados en las antiguas y pegajosas redes. Sé que los dispositivos superiores son vitales para la configuración de esta máquina alienígena. Según mi estudio del código alienígena, podría ser un amplificador para intensificar la señal o suministrar energía cuando la alineación es la correcta. Muy bien, vale. Bueno, pues por aquí no tenemos todo hecho. Venga, arriba, al ascensor. Tarda un poquito, ¿eh? Una vez que le das al botón, tiene que bajar, ¿eh? Tarda un poquito. Lo bueno es que no vienen enemigos. Por cierto, no he mirado, ahora que me acuerdo, no he mirado aquí, a ver. Me hubiera directado por acá, pero no hay nada, ¿no? Nah. No pierdo más tiempo, vamos para arriba ya.
Estamos muy cerca del final, chicos. Yo creo que a lo mejor en el siguiente capítulo nos zumbamos la serie, ¿eh? Estamos muy cerca del final. Es que no recuerdo. Jugué el juego en el 2013, hace ya 9 años, cuando salió. Que, por cierto, el juego para tener 9 años, la verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Y no recuerdo, pero sé que estamos cerca del final, ¿eh? Pues no os puedo decir cuánto, pero a lo mejor en un último capítulo nos zumbamos lo que queda de serie. A ver. Esto está tranquilo, ¿no? Sí. Mira, además, nos ha guardado, genial. Pues mira, nos ha guardado, está tranquilo. Yo creo que es un buen punto para despedir el capítulo, ya que estamos muy cerca del final. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Voy a terminar de cachear por aquí, a ver si hay cositas. Mira, circuito que me da velocidad más 2, daño más 2. Muy buen circuito, por cierto. Pero es que prácticamente ya tengo todas las armas con circuitos de más 2, más 2. O sea que yo creo que ya modificaciones ninguna. Bueno, chicos, pues aquí lo dejamos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Qué pinta tan rara tiene esta cosa, esta estructura extraña. Y nada más, os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, estamos muy cerca de terminar la serie. Os veo. Cuidaros.